Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Agradezco la presencia del licenciado Gilberto Canché, representante del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, al maestro Pedro López, representante de la ICRO, la licenciada María Fernanda Jiménez Chan, representante del Instituto Quintanarroense de la Juventud, y de igual forma al equipo que nos estuvo apoyando, licenciado Ever Gordillo, secretario técnico, licenciado Said, director del Instituto de Investigaciones Legislaturas del Congreso, por su gran apoyo. Secretaria de punto del orden de lista, del orden del día. Reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de fecha 17 de noviembre del 2023. Orden del día. El punto 1, pase de lista de asistencia. El punto 2, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Punto 3, presentación de los resultados de la selección de los y las integrantes del séptimo Congreso Juvenil. El punto 4 es la clausura. ¿Es cuánto? Diputada secretaria, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Cruz Sánchez, presente. Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. Diputada María José Osorio Rosas. Osorio, presente. Diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina. Diputada Alicia Tapia Montejo. Tapia, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de esta reunión de 3 diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la Honorable 17ª Legislatura, siendo las 12:52 horas del 17 de noviembre del año 2023. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden es la presentación de los resultados de la selección de las y los integrantes del séptimo Congreso Juvenil a cargo de la presidenta de la comisión, diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Se dará a conocer el nombre de los seleccionados al séptimo Congreso Juvenil. Número 1, Kawich Martínez, Rosy Natalia. 2, Che Santos Eduardo. 3, Alanis León Cristal Denis. 4, Sánchez Pérez Gloria Estefany. 5, Chunset Lisbeth Guadalupe. 6, May Carrillo Sacil Catalina. 7, Tello Tun Christopher de Jesús. 8, Sánchez Cortés José Abel. 9, Alpuche Méndez América Rosmar. 10, Santos Pérez Heidi del Carmen. 11, Tamayo Tadeo Ariadne Yarisol. 12, Guillén Marrufo Andrea Elizabeth. 13, Pat Camal Cristóbal Andrés. Soria Rodríguez Edwin Yajat. Jacobo Doy Maricruz. Arana Cruz Miguel Francisco. Kawich Martínez Ana Laura. Acosta Pech Víctor Julián. Rosado Casas Neri Jazmín, Juárez Velasco Gladys Yasuri, García Carrillo César Emanuel, May Hernández Grecia Solelil, Cruz Contreras Yadira, Negrete Guzmán Opalo Nicole, Rangel Pedraza Maqueilá y Vázquez Herrera Hugo Santana. Esos han sido los seleccionados al séptimo Congreso Juvenil. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, diputada Tapia. Gracias. Pues más que nada felicitar a los 75 participantes que han puesto, ahora sí que un granito de arena para hacer este congreso dinámico y que se pueda cumplir el objetivo de esta actividad. Y algo que detectamos también que vale la pena compartir con cada uno de ustedes es que las y los jóvenes participantes en un buen porcentaje están preocupados por el tema de la salud mental y el cual eso nos hace también como legisladores poder tomar cartas en el asunto y también escuchar en este caso la voz de cada uno de estos jóvenes que participaron y seguidamente pues vamos
a escuchar cada una de las propuestas de los 26 jóvenes que quedaron. Pues es cuanto. Adelante, presidenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotadas. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, siendo las 12:55 horas del día 17 de noviembre del 2023. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia.